Apreciados amigos, gracias a Dios que hoy estamos en este lugar y estamos también para presentar la palabra de Dios a un nivel que usted se sienta satisfecho. Y eso lo estamos haciendo desde la iglesia de Bani. Soy el pastor José Boros y estamos ahí atendiendo este grupo naciente con la ayuda y el poder de Dios. Pronto será una de nuestras más grandes iglesias. Así que antes de empezar el tema de esta ocasión, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección de nuestro Creador. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, agradecido estamos a ti en esta mañana, en esta hora, por darnos la oportunidad de estar contigo. Que tu Santo Espíritu nos ilumine al estudiar tu palabra. Que tu palabra sea poderosa en esta mañana. Y que a estas personas que la están escuchando, que sea precisa tu palabra, oh Dios del cielo. Danos paz, danos alegría, danos salud y enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. En el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hace un tiempito atrás, antes de que esta pandemia, este, eh, o no, cuando ya la pandemia estaba, alguien me pregunta, se acerca a mí y me dice, Pastor, ¿qué quiere Dios de nosotros los seres humanos? Esta es una pregunta que tiene suficiente respuesta. Tiene respuesta a todo dar en la Biblia. Otra persona, más adelante ya una dama, también nos pregunta, ¿qué quiere Dios con la raza humana? ¿Por qué se ha ensañado Dios así con nosotros y nos ha traído esta situación? Y no solamente esta situación, otras más que sufrimos personalmente. Bueno, hay una respuesta. Hay una respuesta que la podemos encontrar en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 23 y el versículo 26. Proverbios 23, verso 26. Y dice así, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esa es una, esa es una respuesta realmente eh, eh, válida, lógica y real. ¿Qué quiere Dios de nosotros? El corazón. Si le damos el corazón, le estamos dando una parte central y vital nuestra. Pero hay algo más. Yo no quiero que ustedes se queden con el pensamiento de que Dios quiere. El músculo, no hay algo más que significa el corazón, y precisamente lo tenemos en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 23, y ahora el versículo 7, Proverbios 23, 7. Miren qué dice, miren qué dice allí: porque abismo profundo es la ramera. No, aquí, ahora, ahora está bien, ahora sí está bien. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá más, su corazón no está contigo. Pero el pensamiento real que quiero traer aquí, aquí es, porque cuál es su pensamiento. Aquí en la cabeza es donde se genera todo el desglose y el movimiento de nuestro cuerpo. Es en la cabeza. Ahí Dios puso más de 10 mil millones de células justo para que sea dirigido todo el, el cuerpo humano. Eh, todo el cuerpo es dirigido por... Aquí por el pensamiento. Según tú seas, según tu pensamiento, así eres tú. ¿Piensas bueno? Eres una persona de bien. ¿Piensas mal? Eres una persona de mal. ¿Por qué? Porque en el mismo libro de Filipenses nos llama la atención y nos dice muy claramente. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que el pensamiento es lo, lo que nos describe. Lo que hablamos es lo que está en el pensamiento. Y el pensamiento dice quiénes somos por dentro. Las palabras revelan lo que somos realmente por dentro. Entonces, como, como Dios, co, como nosotros hacemos demasiado cosas diferentes, ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Huh. Es que le demos nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, lo que realmente Dios anhela de nosotros. Y vamos a ver algo más todavía. Si nosotros vamos, al libro de al libro de Génesis Génesis capítulo Génesis capítulo dieciocho es es una comparación de lo que Dios quiere de nosotros hoy ¿Okay? una perfecta comparación y no vamos a llegar muy lejos porque aquí es como una pantalla gigante este drama que encontramos en el libro de Génesis, eh, capítulo 18 y los versículos 16 en adelante. Miren, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Eh, 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 antes de continuar... Con este versículo, déme decirle que anterior a esto dos ángeles, dos ángeles estaban visitando justamente a Abraham para informarle del nacimiento de su hijo Isaac. Y en el conversatorio que ellos tienen, que le están diciendo los ángeles y Recuerden la historia, ¿no? Sara se rió y ahí vino un conversatorio y se alargó la conversación. Pero lo ideal es que ellos iban rumbo a Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que su acción era totalmente al mal, así como los antediluvianos. Y Dios tenía que hacer un juicio. Dios tenía que hacer algo allí. Entonces, ¿qué quería Dios de esas dos ciudades? Lo mismo que les acabé de leer. Dios quiere el corazón, el pensamiento nuestro. Si, 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 si Dios toma el pensamiento nuestro, toma nuestro ser completo. Y eso es lo que Dios quiere. Para que no nos venga mal, para que no nos... No nos, no nos atormentemos más de la cuenta, sino que pongamos nuestra confianza totalmente en Dios. Si hacemos lo que Dios nos dice, nunca nos, nos iría mal. Nunca. Iremos de prosperidad en prosperidad. Únicamente porque Dios se encarga de que nos vaya bien cuando hacemos el bien. Y miren ahora, volvamos al versículo 16. Del de libro de Génesis 18 dice: Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham, Abraham iba con ellos. Siguiente versículo, fíjense que dice: Y Jehová dijo: 'Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham' una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra y sigue el versículo más adelante y nos dice así y jehová versículo 18 versículo 19 en adelante versículo 19 ahí está el versículo 19 porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Eso es lo que Dios quiere. Haciendo justicia y juicio para que haga así venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice el versículo 20. Entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice el 21, ahora descenderé Dios descenderé descenderá y verá y veré, dice el Señor. Si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Versículo 22 dice lo siguiente: Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dice el versículo 23. Y se acercó Abraham y dijo: Destruirás también al justo con el impío? Es la pregunta que también yo me haría. Y cualquier cristiano también se haría. ¿Nos destruirá Dios al justo con el impío? No. Versículo 24. Nos dice así: "Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro eh, de, de él. Génesis, el 25 ahora. El 25 nos dice, lejos de ti, dice, oigan, qué, 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 qué amistad hay entre, entre el, el patriarca y Dios. Lejos de ti el hacer tal. Que hagas morir al justo con el impío. O sea, hay dos grupos. Existen dos grupos. Y Dios tiene uno y el enemigo tiene el otro. Y dice más, y que sea el justo tratado como el impío nunca más. Nunca tal hagas, hagas tal cosa. Y lo más interesante que me encuentro en este versículo es, mis queridos, que aquí dice claramente. Atiéndalo bien. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 no destruiré la ciudad. Fíjense, eh, 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 queridos amigos, queridos hermanos, una de las partes más interesantes en este mundo es que se nos trata y se nos dice que nos parecemos a las personas antes del diluvio. Jesús dijo así, antes, ante, ante los eh, eh, diluvianos, o a los de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Dice el, el capítulo, dice en el capítulo uh, de Proverbios que eran malos, Proverbios 23, 7. Dicen que eran malos, el proceder de ellos era malo, el proceder de los antediluvianos también eran malos, porque su pensamiento en su corazón tal es como. Entonces, era, era un, un proceder mal. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese proceder es donde Dios entra, porque somos criaturas de Dios. ¿Cuál era el proceder de los de, los de Sodoma y Gomorra? Era un proceder contrario a la voluntad de Dios, totalmente contrario a los mandamientos de Dios. Si, si Dios dice no cometerás adulterio, el placer de ellos era cometer adulterio. Si, si Dios dice que no debemos juntarnos, eh, el, el, el varón con el varón no debe acostarse, o la mujer con la mujer, el placer de ellos era ese. Tanto así que cuando llegaron los ángeles para tratar de advertir, a la ciudad y para, para tratar también de escoger a los, que, a los que son de la voluntad de Dios, a los que Dios quiere para sí, ellos intentaron hacer algo con ellos, lo que siempre hacían. Porque Job, eh, perdón, Lot estaba parado, estaba en su casa y los ángeles llegan. Y, 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 el, y el, el señor Lot le dice: Venga, no duerman acá. Los ángeles le porfían: Vamos a dormir en la plaza. Y el ruego de Lot es grande hasta que los ángeles ceden a dormir en la casa de Lot. Cuando los ángeles están en, que, que, en la casa que ya cenaron, que ya se van a acostar, la turba de, 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 dice que habían desde los más grandes hasta los más pequeños. Fíjense cómo, cómo, cuál era el pensamiento de ellos. Rodearon la casa para que... Lot sacara a estos dos hombres, que eran dos ángeles, marav maravillosos a su vista, buenos para tener toda clase de orgía que ellos querían hacer con los ángeles. Pero también hacían eso mismo con los de su entorno. Y ya estaban acostumbrados a hacer eso. Y aunque Lot porfió con ellos y les dijo que no, ¿qué va, mis queridos? Como quiera. Siguieron forzando hasta que los ángeles agarraron a Lot y lo entraron. Y dice que todavía estaban ciegos por la actividad de los ángeles, ¿no? Los ángeles mandaron una ceguera, lo cegó y todavía buscaban la manera. Ahora, ¿qué hacían esas gentes? ¿Qué hacían los, los, los de Sodoma y Gomorra? Tenían una, una, una algo bien, bien, bien grande. Y era que la parte natural por la cual Dios nos creó, ellos la convirtieron en lo contrario. Por donde se debía hacer una cosa y que era un uso exacto para eso, ellos lo habían cambiado. Y no solamente eso, sino que hacían, introducían cosas por donde no debían introducirlas. Es que hacían cosas desagradables ante Dios. Es que el, 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 la manera de, de, de estar un hombre con una mujer, era lo normal. Dios así lo creó. Pero en este caso, ellos convierten en que no, en que qué bueno es hombres con hombres. Qué bueno es mujer con mujer. Qué bueno es hacer tríos y hacer una orgía ahí entre un grupo de personas. ¿Y, y, y no les parece que algo está pasando hoy día también? Claro. Claro que hoy está pasando así. Si hay un, una empresa, por así decirlo, si hay una empresa que tiene jugosas ganancias monetarias, jugosas ganancias económicas, pero muy jugosas, más, más que lo que se gana en los partidos de fútbol eh, americano. Es justamente la, la, el, 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 el tráfico de niñas y niños, de mujeres, para practicar sexo y para venderse sexualmente. Esa es la práctica que más dinero deja. ¿Mm? Entonces, hoy se practica de la misma manera. Por eso es que dice que vivos, vivimos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y, si, y no puedo decirles por eh, eh, televisión eh, eh, estrictamente qué partes se hacían, porque claro, hay niños, ¿no? Pero si esto fuera un seminario, que están solamente gentes adultas, entonces sí les dirían, y ustedes de seguro que se asombrarían se asombrarían de lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque hay cosas hoy que ustedes no saben que se hacen. Tal vez algunos piensan que se hacen cosas uh, en algunos lugares, en los prostíbulos, en, en, en algunas casas, se hacen cosas. Pero hay expertos que hacen cosas que son extremadamente extravagantes y por eso es que vienen los problemas por un ejemplo ¿por qué Dios, di, por qué Dios dijo no cometerás adulterio? lo dijo por bien porque cuando usted comete el adulterio y no solamente el adulterio sino la práctica, la promiscuidad vienen todas las enfermedades venéreas todas ¿por qué viene el SIDA? Precisamente por eso. ¿Por qué vienen otras enfermedades eh, eh, venerias? Precisamente por eso. Por la continuidad de la relación y hasta sin bañarse. ¿Eh? Y hay muchachas, a, a, hay personas que han tenido más de una relación en una misma noche con diferentes hombres. Y eso pasaba en Sodoma. Y eso también pasa hoy a menudo. ¿Eh? Y, y hoy, oh, hoy está hasta legal. Hoy está legal el hecho de que hayan ese tipo de actividad. Y vemos movilizaciones también, tanto de hombres como mujeres, eh, eh, reclamando su derecho. O sea, vivimos en unos tiempos altamente peligrosos. Incluso hasta las pandemias. Y la pandemia que tenemos hoy es... Motivo de recapacitar. Es motivo del pensamiento. ¿Saben por qué? Porque hay algo que Dios va a hacer muy pronto. Va a ser muy pronto. ¿Saben dónde está? ¿Ven? Uh, está en el libro de Eclesiastes. El libro de Eclesiastes, el capítulo 12 y los versículos. 13 y 14, Eclesiastes 12, 13 y 14 nos da un, 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 una bocina grande. ¿Para qué? Para alertarnos. ¿Qué dice allí? El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios. Recuerden esa palabra, mis queridos. Recuerden esa palabra. Teme a Dios. ¿Ven? Que más adelante le voy a explicar lo que significa ese teme con ejemplos reales, con ejemplos visibles en estos días conmigo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Y fíjense que dice el versículo 14, que es lo una de las partes más que más nos debe llevar a nosotros a una, a, a una orientación, a una recap recapacitación. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, no hay cosa que tú hagas que Dios... No la ponga en una balanza. ¿Ok? Tienes que tener mucho cuidado con las cosas. Cuando usted hace cosa en oculto, pues está revelando que eso es usted. Lo que usted hace en oculto revela lo que realmente es usted. ¿Ven? Ya sea si roba, o si mata, o si eh, va al lugar donde ponchan la tarjeta de entrar al trabajo y no es la hora y usted le pone otra, o manda a otro a que le ponga eh, eh, la hora. Todas esas cosas, todas, to, lo, lo que usted hace también para engañar. Porque hay personas que, se, que, que en su casa se sientan o se acuestan y ahí piensan todo el mal que le puedan sacar al otro. Todo el mal. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que recapacitemos, que pensemos que el mundo no va a durar para siempre en la condición en que está. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, Dios va a traer toda obra, toda. No estamos hablando de que de que es de que es algunas obras. Toda las buenas y las malas. Ojalá que siempre estés pensando en hacer el bien. Querido, no le hagas mal a nadie. No te vayas detrás del dinero para hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Y si tus obras son malas, te va a ir mal. En algún momento de la vida te va a ir tan mal que tú vas a recapacitar y ya tal vez no haya mucho tiempo. Por eso es que es mejor pensar en lo que Dios quiere de ti. Dejar de ser tú para poder, para poder dar la oportunidad de alcanzar salvación. Así que... Más de 400 años ya el predicador eh, había escrito esto. ¿Ven? El juicio a las naciones. ¿Ven? Es un juicio, es un juicio individual. Es un juicio por persona, persona por persona. No se trata de familia. Hay algunas personas que dicen: Bueno, mi mamá ora por mí. Mi, mi papá va a la iglesia y ora por mí. Mi papá es pastor y yo, y yo tengo cabida ahí, aunque sea. Hubo uno que me dijo una vez que aunque sea del pantalón de él cuando se vaya al cielo, de ahí yo me agarro. No es así. El trato de Dios es con cada corazón, con cada pensamiento, con cada persona. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esa es la manera como Dios actúa. Dios nos vino a salvar a nosotros individualmente y cada uno eh, piensa individualmente al otro. O sea que no se puede nunca más sujetar ni del pantalón ni de ningún otro lado de, de mientras vaya. Ahora, ¿qué más podemos pensar acerca de un juicio? Fíjense lo que dice Dios. Salmo 50. Salmos uh, 53 al 5, fíjense qué, ex, qué, qué parte más interesante esta de este Salmo. Salmos uh, 50, versículos 3 hasta el 5, dicen, fíjense esto, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego, ¿qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Fuego, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. El versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para qué cosa, para juzgar a su pueblo. Y el versículo 5, uh, fíjense que nos dice, juntadme mis santos. Oigan esta expresión. Porque es lindo cuando se estudia la palabra con tranquilidad, saboreando cada palabra. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Lo que da a entender que no es tan fácil permanecer en el camino de Dios. Porque no porque a Dios no le agrade, Dios te atrae, Dios te llama, Dios te quiere salvar, pero... Mientras estás en el camino, hay un enemigo. El enemigo de Dios. El que no quiere que tú te alíes con Dios. No, Él no quiere que tú te alíes con Dios. Entonces trata de hacerte la vida imposible. Cuando el, el, el amigo que le hablé al principio me dijo que, que es lo que Dios quiere de, de nosotros. Cuando él hace esta pregunta, mi, mi, lo que me llegó a la mente rápidamente fue pensar, ¿qué tú estás haciendo para que Dios, o para que tú estés pasando tal situación, o para que estés viendo tal cosa? ¿Qué estás haciendo? No, Dios quiere de nosotros lo mejor. Y cuando nos habla de un... De, un, de, un, de una entrega a él con sacrificio, nos está hablando de que el enemigo nos va a atormentar, de que el enemigo nos va a atacar, de que el enemigo nos va a dar fuerte, ya sea con, con, con la familia, con la esposa, con el esposo, con los amigos, con el trabajo, el enemigo nos va a dar. ¿Por qué? Porque él, él se complace en agarrar las presas pequeñas, las, las, los, los hijos de Dios naciente, para darle de tal manera que se desanimen en adoración a Dios. Y por eso es que te ven tantas, tantas divisiones y, tantas, y tanta confusión. Porque el enemigo se interpone en el, en el camino suyo para destruirle y no volver. Entonces, Dios es claro y nos dice, y nos dice con explícita palabra ¿eh? que hagamos la obra de Él con sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? No importa lo que nos pase, seguir adelante. Seguir adelante porque mientras más seguimos, más se va despejando el camino y el enemigo nos dejará libre. ¿Recuerdan lo que hizo con, con Jesús en, el, en, el, en, el, en, la, en los tiempos de la tentación? Claro. Le dijo primeramente, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué persona con hambre no lo haría? Claro, si puede hacerlo, lo hace. Es lo mismo que te dicen a ti cuando te estás ayunando, ¿por qué no comes? Rompe el ayuno ya. Pero tu pensamiento fue que tu ayuno va a llegar más adelante. Y no hasta ahora. Y hay muchos que rompen ayuno porque otros le dicen. Porque otros lo atacan. Pero ese otro es el enemigo usando esas personas. Pero en el caso de Jesús. Jesús sabía que, 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 que era lo que él tenía que hacer. Jesús lo sabía muy claramente. Y él dijo, no, no solamente del pan vive el hombre. O sea, esperar un poco más. Y volvieron otras tentaciones del enemigo hasta que finalmente se tuvo que ir. Y Satanás se va. Cuando tú resistes la tentación, él se va. Y oigan más, mis queridos. Oigan más, Dios quiere algo más de nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Segunda a los Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Ven, esto es un poco más serio todavía, mis queridos. Ven, porque es necesario. Oigan, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Yo sé que a muchas a algunas personas le dirá, pero tribunal. Tribunal. Acá, yo sé que cada persona y más a los a los, a los que son inmigrantes, ¿no? que no tienen documentos, desde que le van de tribunal o a una persona adinerada que lo van a acusar ante el tribunal, ya, ya tiene problema. ¿Ven? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se me parece mucho a lo que dice el libro de Eclesiastes. Mucho se me parece. Y también a lo que dice en Génesis. Bien, así que es necesario. Ah, cuando habla de necesidad, está diciendo muy claramente, muy claramente que vamos a comparecer. Vamos a comparecer. Ahora bien, ¿qué más nos dice? Si nosotros tenemos la, la, el pensamiento, por así decirlo, ¿no? De agradar a Dios, tenemos que saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Desde el Génesis, corriendo todo Génesis, llegando hasta el, hasta el Antiguo Testamento, traspasando el Nuevo Testamento y llegando al final, allá a Apocalipsis, tenemos que ver qué es lo que Dios quiere de nosotros qué es lo que Dios quiere de ti. Ya leímos hace un ratito a Eclesiastés 12 cuando nos hizo, cuando nos dice, "Temed a Dios." ¿Ven? Y cuando nos habla de que te debes temer a Dios, entonces vamos a saber qué es la palabra temer. Hay una parte aquí en el libro de Apocalipsis que quiero decirles, miren, esto esto, mis queridos, ha traído una gran crisis en la iglesia adventista. Ha traído una gran crisis este pasaje. Porque este pasaje es, por así decirlo, es el núcleo, es la columna vertebral del mensaje del Evangelio de Dios. Y Cristo lo hizo. Cristo lo hizo en todas sus partes. En cada parte que Jesús eh, vivió en su ministerio, presentó justamente lo que vamos a leer. El que estudie la vida de Cristo, ¿qué hizo? ¿Qué hacía Cristo? Cristo oraba, Cristo evangelizaba, Cristo sanaba y Cristo también enfrentaba a sus enemigos. Con amor, claro, ¿no? Los enfrentaba con amor. No a sus enemigos, sino a los que no se, no se dejaban salvar por él. Cuando tú no te dejas salvar por Dios, entonces Dios tiene que hacerte un llamado fuerte. Con mucha contundencia. ¿Okay? Y es el, es, es este texto de Apocalipsis es el texto que ha traído crisis, crisis a la iglesia. Y crisis no solamente a la iglesia adventista, sino también crisis en todo el ambiente eh, eh, cristiano que, que, que está en las afueras, que no son adventistas. También le ha traído crisis porque no entienden lo que dice la palabra de Dios. Algunos entienden, algunos entienden, pero hay otros que no. ¿Por qué les digo que ha traído crisis? Vamos al, al, al libro de Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a desglosar un poco lo que son los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Y ahí entonces vamos a entender nosotros qué es lo que Dios quiere. Vi Di volar por el medio del cielo, dice, dice eh, 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 a Juan. Juan dice que dio otro ángel había muchos ángeles pero él dice ahora que dio un ángel volar por que, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo es lo correcto es lo que nosotros debemos hacer ver que nuestra parte es esa yo estaba en ese lugar donde Juan estaba. Juan estaba en un lugar donde realmente era todo un ambiente solitario. Allí solo habían rocas, algunas uh, árboles, algunos árboles, algunos árboles. Pero lo que estaba al frente era el mar el mar Egeo. Ahí estaba. Y Juan fue enviado ahí únicamente para finalizar su vida. Para que su vida fuera totalmente ya deshecha. Porque salía de una caldera de aceite. Hirviendo, donde lo habían echado para terminar ya con todos los discípulos de Jesús. Y que el nombre de Jesús no se mencionara más. Y después que, de que fue sacado de esa caldera de aceite, hirviendo, como lo dice la historia, como lo dice Josefo también, y como lo dicen otros más, ¿eh? fue enviado. A Patmos. Y lo que Dios quiso hacer con él, lo que Dios quiere hacer con el Evangelio, con lo que realmente es, con lo que realmente Dios quiere de la humanidad, quiere de nosotros, se lo expresó a Juan en esa ocasión. Si hay un libro que contempla toda la Biblia, es el libro de Apocalipsis. Aunque muchos le temen. Muchos le temen su interpretación. Porque habla de tantas cosas diferentes. ¿Ven? Pero ahora viene la otra parte. Versículo... Uh, ya leímos el versículo 6. Ahora vamos a leer el versículo 7. Para que ustedes vean. Diciendo a gran voz. Temed a Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Temor. Y ese temor, ¿qué, ¿qué significa ese temor? Miren, dice además, y datele gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hace unos días me llamaron a Yucaipa para ungir a una persona que estaba muriendo. Ya los médicos la habían desahuciado, ya los médicos le habían dicho al esposo, te la llevas porque aquí no hay cama para, para, para personas que no sea de COVID-19. Ya no hay. O sea, tú tienes que llevarte, tú tienes que llevártela para tu casa y que se muera en tu casa y allá ya tú sabes qué hacer con ella. Y él tomó a su esposa, se la llevó y, y les tenía en su casa. Era una tos desesperante. No tenía COVID, ¿ok? No tenía COVID, pero tenía una flema, le salía una flema de dentro que no la dejaba respirar. Era una cosa exagerada. Y entonces, como ya el hombre sabía que se iba a morir, pues me llamó para que la fuera a ungir. Yo llegué allí, el cuadro era dramático, era tremendo. Y sucedió, mis queridos que después de haber hablado, le pregunto yo cómo se sentía, y en medio de la tos me dijo que se sentía bien con Dios, que ya su alma estaba preparada, que ya ella había confesado, que ya ella ya había dicho, que ya ella ya había hablado con su hija, con su, con su esposo, con todos ya había hablado. Entonces procedí a ungirla. En el ungimiento, en el ungimiento dejó de toser se bajó la tos y entonces ya era un poquito menos 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 hasta que me fui ya no era nada al día siguiente llamo a, a, al esposo le pregunto cómo sí que está mejorando de una manera extraordinaria pastor me llama ella venga a buscar un diezmo que tengo aquí para la iglesia que se me olvidó dárselo ayer eso es lo que se llama temer a Dios cuando usted tiene eh, humildad cuando usted sabe que las cosas no le van a ir bien, ya están deteriorándose cada vez más y ahora usted pasa a ser una persona humilde. Humilde significa que está reconociendo a Dios como el único salvador personal, como el único que puede trazarse en su vida, como el único que puede entrarse en su, en su ser y cambiarlo y transformarlo a una persona de amor y de paz. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Para que no nos llegue la enfermedad, para que la enfermedad se aleje de nosotros, tenemos que hacer lo que Dios nos dice, haciendo todos los remedios naturales que están expresados en su palabra. Teniendo el sol, especialmente para esta pandemia. ¿Por qué es bueno tener, tomar sol? Unos 15 o 20 minutos de sol. Del sol del mediodía. Tomar agua suficiente. ¿Mm? Tomar suficiente agua, hacer ejercicios físicos, correr por la... hacer una serie de cosas y el COVID no te va a maltratar. Pero hay algo más, mis queridos. No solamente la, la hermana pudo tener esa, e, 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 ese encuentro con Dios, sino que empezó a cambiar su manera de hablar y de pensar. Y hoy esa hermana está caminando. Cuando uno reconoce a Dios. Cuando uno se deja guiar por Dios, las cosas cambian. Cambian para bien de la persona. Entonces, hoy la persona está caminando en su casa. Temer a Dios es, mis queridos, es, 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 es humildad. Temer a Dios y darle gloria porque ya sabemos nosotros. Que todos vamos a comparecer ante el juicio. Todos vamos a comparecer ante Dios. Claro, el juicio es inmediatamente usted muere, ya usted queda sellado ahí para vida o para muerte. Lo sabe Dios. Nadie tiene derecho a decir que usted se va para el cielo o que el otro se va para el infierno. Nadie tiene derecho. Eso está en la sola potestad de Dios. Quiero que entiendan. La salvación es un acto volitivo de Dios. Es un acto de la voluntad de Dios. A quien Él quiere salva y a quien Él, y a quien él quiere uh, uh, da uh, perdición también. Y nosotros no estamos llamados a, a hacer o a decir quién se salva y quién no se salva. Temer a Dios es humildad les decía eh, hace un ratito, es proclamar su evangelio. Y, y, y digo que trae crisis este texto de Apocalipsis 14, porque hay muchos que no quieren someterse a esta parte, a, 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 a temer a Dios. Hay muchas personas soberbias, hay muchas personas medalaganarias, hay muchas personas que no quieren cambiar su, su manera de ser. Quieren ser yo y se creen que son Dios y que actúan como Dios y que quitan y ponen creyéndose que son. Estos no temen a Dios, estos se temen y se aman a sí mismos. Pero lo que Dios sí quiere es que en medio del de conocimiento de su, de su evangelio, usted también lo proclame, porque eso hacía Cristo. Y hay una cosa que Cristo hacía, que se sometía a su padre. Claro, todas las mañanas, ¿qué hacía Jesús? Iba al monte, todas las mañanas salía también con los discípulos, la gente, la multitud ya lo esperaba, se pasaba un rato de la noche o, o toda la noche orando. Entregándose así a Dios, demostrando humildad, estoy para hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me agrada. Y eso es lo que muchos tal vez no piensan: en que la, hacer la voluntad de Dios agrada al individuo. Si tú agradas a Dios, Dios te selecciona, como te seleccionó, como seleccionó a David también que en medio, que la gente solo ve las cosas malas de David, pero no sabe el sometimiento que tenía David cada día a Dios. Esos salmos, esa cantidad de salmos, dan a entender claramente la devoción y la, y la, continu y la comunicación que David tenía con el Padre Celestial. ¿Ven? La, 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 el temer a Dios también significa que usted tiene que, además de orar más, también tiene que ayunar, que Cristo lo hacía. Eso ya no se oye ni se usa. ¿Ven? Ese, esa, ese, esa fraternidad que se debe tener, el amar a la gente. Cristo amaba a la gente. No solamente Cristo amaba a sus discípulos. Él amaba a la gente y Él enseñó a nosotros. Que en toda, en toda cosa que Él hizo, nosotros también debemos practicarla. ¿Bien? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le temamos, que le honremos. Y la descripción de todo esto ya lo hemos tenido. Que es una descripción clara de que Dios anhela que hagamos su voluntad. ¿Bien? Y el que no se somete a la voluntad, entonces debe experimentar un juicio. ¿En? Y el juicio de Dios se trata de salvación. Es para salvación el juicio de Dios. Pero si te inclinaste más por hacer el mal, el mal, y nunca te arrepentiste, nunca pasó por tu mente un arrepentimiento, entonces ya ahí tienes el grave problema encima. En el libro de primeros escritos, en la página, para que ustedes vean qué, qué interesante, en la, página, en la página 231 dice algo muy, muy especial. Los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión. Firme e intrépido proclamaba el mensaje que se le había confiado. Y ahora dice, ahora dice, un mundo sumido en la maldad. Huh, y una iglesia fría. ¿eh? En medio de la predicación, fíjense que, 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 cómo aparece esto. Eh, eh, la iglesia fría y mundana eran bastante para llamar a la acción a Dios. Miren, cada vez que hay una uh, frialdad de la iglesia, hay una acción de Dios. ¿okay? Y pronto va a haber una acción de Dios. ¿Por qué? Porque todo se está, se está preparando para que Dios intervenga en este mundo. Pronto se, está, se va eso a poner. Y dice más aquí, todas sus energías y moverlo a, su, a, a, a sufrir voluntariamente toda clase de penalidades y privaciones, aunque, dice, aunque, combatido por los que se llamaban cristianos y por el mundo, y abofeteado por Satanás y sus ángeles, no cesaba Miller y su grupo de predicar el Evangelio eterno a las multitudes siempre se le deparara la ocasión. Pregonando cerca, y lejos que pregonaba Temed a Dios y datele gloria porque la hora de su juicio ha llegado la hora del juicio de Dios ya la tenemos ya nosotros en cualquier momento que se nos pida ocasión en el momento en que muramos ya ahí queda el sellamiento. El otro, la otra parte es cuando Cristo salga del lugar santísimo. Cristo está intercediendo. Quiero que entiendan esta parte. Cristo está intercediendo por su pueblo. Está intercediendo por aquellos que le aman. Por aquellos que le buscan. Por aquellos que eh, cuando ven la obra de evangelización y quieren ayudar, ayudan. Yo no puedo porque estoy trabajando mucho, porque estoy haciendo tal cosa, pero cuando veo un pastor que está haciendo una obra linda para Dios y están ganando almas y están trayendo cosas lindas para la sociedad, entonces mi, mi dinero, mi vida y todo lo que pueda dar, lo doy. Porque yo no tengo el tiempo, pero lo doy para eso. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos dadivosos y amadores de los de las cosas del cielo. Que Dios te ayude a entender, que Dios te proporcione paz, que Dios te proporcione tranquilidad y que día a día tú puedas ver cuán grandes cosas Cristo quiere hacer por ti. Cristo quiere para ti y lo, lo, una de las cosas que más te pudiera decir en esta hora es, debes ir a una iglesia. ¿Eh? Ve a una iglesia. Ábrele tu corazón a Dios. Y en el momento que tu corazón se lo abras a Dios, verás la gloria de Dios y verás qué es lo que Dios quiere para ti. Si Dios quiere algo, es como dicen proverbios, Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entrégate a Él, entrégate a Él. Deja de, de, de hacer el mal y entrégate a Él. No es tiempo de estar bebiendo tanto alcohol, no es tiempo de estar fumando, no es tiempo. Es tiempo de entrarle a, a nuestro sistema orgánico, a nuestro organismo las cosas que nos nutren, que Dios te pueda bendecir grandemente. Y te digo, que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.